Hola gente, yo soy Deus Expedio y el día de hoy hablaremos sobre un tema especial para gamers, ya que el día de hoy haré un top 5 de las chicas más sexys de los videojuegos. Bien es dicho que a veces la belleza de las mujeres es utilizada como una fuerte arma de mercadotecnia, y pues si es cierto, esto se cumple al 100%, ya que el 70% de los videojuegos es consumido principalmente por un público hombre, lujuriosos, pero hombres al fin y al cabo. Así que bien, pues comencemos. Posición número 5. Sin duda alguna, las chicas asiáticas son muy pero muy lindas, mientras que en nuestro continente las chicas cuentan con poderosas armas de seducción como caderas anchas, grandes pechos o piernas muy definidas. Esta chica nos demuestra que sin tener todo eso, una chica puede llegar a ser sexy, solo armándose de una gran personalidad y cualidades de canto y bailes muy buenas. Damas y caballeros, ella es Hatsune Miku del juego Hatsune Miku Project Diva. Los juegos en donde ella aparece no son muy populares en este continente, pero en Japón ella es toda una diva, y es que apareció en varias plataformas, dando su nacimiento como un software de computadora para crear música digital y modulación de voz. Luego dio su salto a los videojuegos, e incluso ofrece conciertos donde es proyectada holográficamente. Sin duda alguna, toda una diva. Y aunque su mayor participación no ha sido en los videojuegos, nadie puede negar que es una chica linda. Sin duda alguna, una chica ruda no tiene por qué dejar de ser sexy, y mucho menos tratándose de una veterana de los videojuegos. Ella es Lara Croft del juego Tomb Raider. Y es que si de sensualidad hablamos, Lara lo tiene todo: pechos esplendorosos, caderas geniales, y sí, así se veía Lara en su primer juego. Pero les aseguro que esto nos parecía sexy en la época de los 90. Por cierto, ¿ya le echaron un vistazo al nuevo juego? Y es que Lara no es la misma. Esta Lara es sexy, pero más sufrida, más maltratada, más real. Y eso es lo que nos encanta de ella. El paso de los años no le ha hecho ni cosquillas. Y los que somos fieles seguidores de esta saga sabemos que aunque hayan muchas chicas rudas en los videojuegos, ella siempre será nuestra consentida. Ella es Lara Croft. Posición número 3. Violenta no es la palabra para ella, tampoco salvaje, pues ella es mucho más que eso. Ella es belleza pura envuelta en una fuerza brutal y un manejo de artes marciales que dejaría perplejo al mismo Jackie Chan. Ella es Kitana, del juego Mortal Kombat. Ella es una flor más que hermosa, pero las flores también cuentan con espinas muy peligrosas. Y ella lo representa tal cual. Una chica capaz de partirte las vértebras en mil pedazos. Capaz de hacerte retorcer de dolor fácilmente. Sin duda alguna, una experta en la lucha con un alto nivel de sadismo. Y todo envuelto en una hermosa mujer. Vivo ejemplo de que las apariencias engañan. Por sus encantos y por mucho más, Kitana se gana nuestra posición número 3. De las mujeres más hermosas de los videojuegos. Posición número 2. En esta ocasión le bajamos un poco el nivel de lo sangriento, ya que ella es una dulzura de chica. Pero ojo, no por eso deja de ser una gran peleadora y aparte hermosa. En esta ocasión, en esto es en lo que nos hemos fijado. Ella es Chun-Li del juego Street Fighter. Una cara dulce y tierna, una personalidad encantadora y una figura escultural. Eso sin duda hará que te enamores de ella.
Y si a todo esto le sumamos que es experta en artes marciales, resulta más atractiva aún. Ella es una escultura de mujer. Ella es belleza pura. Ella es una máquina de pelea. Ella es Chun-Li. Posición número 1. Bien, llegó el momento que todos esperaban. Este es el puesto que corresponde a una chica que lo tiene todo y más. Es una chica que cuenta con poderes mágicos y desborda sensualidad a más no poder. Señoras y señores, el primer lugar es para Bayonetta, del juego Bayonetta. What the fuck? Sin duda alguna, el primer lugar no se le podría llevar otra, ya que ella sobrepasa las expectativas para tener este bien merecido primer puesto. A ver, ¿por dónde empezamos? Primero, por si no lo sabías, ella siempre está desnuda. Lo único que cubre su cuerpo es su propio cabello. Cabello con el cual ella hace invocaciones, por así llamarlo. Y cada vez que lo hace, queda semidesnuda. Hay que tomar en cuenta que los creadores de este personaje pensaron muy bien qué querían en Bayonetta. Pues se nota muy bien que cada cinemática, cada toma fue creada para hacer lucir los encantos de este personaje. Así que con mucho mérito, Bayonetta es la más sexy de los videojuegos. Bueno, gente, y espero que les haya gustado el video del día de hoy. Les recuerdo que este top es simplemente mi opinión personal. Sé que habrán muchas disconformidades con este top. Habrá gente que piense que tal personaje debería estar en primer lugar, o otro personaje debería estar en primer lugar, o en segundo lugar, o bla 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 bla. Pero esto es basándome más que nada en los juegos. Estoy un poco despeinado. En los juegos que he jugado y que pues me han gustado conforme los he ido jugando. Pues bien, ya mucha paja. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chao.